Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos en vivo y en directo hoy día miércoles. Sí, miércoles, hoy es día de anti-Yuta. Así que nos vamos a ir por allá. Hola Benja, hola Staryu, hola Diamant, ¿cómo están? ¿Cómo están? Recuerden que también estamos en vivo y en directo a través de nuestro Discord para todas aquellas personitas que se quieran unir y estar en vivo y en directo a través de voz en nuestro stream. Hola, hola chicos. Buenas. Hola Lord, hola Diamant, hola Giovanni, hola Juan. Muy bienvenidos el día de hoy. Ya estamos en directísimo. Hola tía Antiyuta, no lo vi. Perdón. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, tía Antiyuta. Ya está ahí ya. Quiero mostrarles, chiquillos, y muchas gracias por estar un día más junto a nosotros y recordarles que tenemos nuestro sorteo. Tenemos sorteo de Battlefield 5 y se sortea el día viernes. Ya falta muy poquito para el sorteo. Y recuerden que para participar solo tienen que seguirme en mis cuatro redes sociales, que es Discord, Twitch, Instagram y TikTok. No hay ni un otra petición para poder participar. Y el día viernes se va a hacer un stream exclusivo para hacer el sorteo y nombrar al ganador del Battlefield 5 para PC. Así que todos pueden participar, chicos y chicas. Antiyuta. Eso. mc.antiyuta.com. Está en el IP de los servers. ¿Cómo digo? Internet, está claro. No voy a jugar otra vez. Créeme, no puedo salirme en la casa. Hasta ya. Espérenme un poquito que no estoy viendo el chat del... Ojo Alice, las kits de Battlefield 5 y de Amazon Prime ya no funcionan. Oka, oka. Muchas gracias, tío Antiyuta.
Ahí le vamos a decir al que está regalando el premio. Ya, sorry, no voy a poder. Igual, la tita de nuevo. ¿Por? Me saca, me termina sacando. Pucha, yo ahora me compré un cable, así que ahora estoy conectada directamente desde cable en el... al PC, así que... Es como literal, llega un momento que entras y fuera, entré, y entra todo mal y literal, llega a sacar, es lo que me da rabia. Es que tú estás compartiendo el internet a todos, ¿po, no? Yo tengo 168. Alice, ¿cuál es? Giovanni, tenés 4825. 5000 cuando entré, 5000. Esto jugando. Tenía 1000. Tenía 10.000 de pin. Mira. Caleta. Listo, Alice, está jugable, papi, está jugable. Bueno, ¿cuál es el costo de la anti-yuta? Anti-launcher Java es la 1.16.4. Claro, de las 5 para abajo, se puede usar las 5. Quiero mostrarles lo que ha avanzado, chicos y chicas. Estuve trabajando estos días por ahí, me di un tiempito y me vine a la anti-yuta solita porque quería avanzar en esto que estábamos haciendo el otro día. Quiero mostrarles todo lo que llevo avanzado al momento. ¿Qué te parece la casa? Tenemos 3 pisos porque todavía no terminó el tercero. Tenemos el sótano abajo. Tengo que terminar de construir el techo para poder empezar ya a decir esta va a ser tu pieza, esta va a ser la mía, tu lado, mi lado y cosas así. Y mi internet mejoró. Roble. Prácticamente 5000 a 2000. ¿De dónde dejo la piedra que tengo? Hay que hacer más baúl. Parece que hay baúles por ahí para poner más. Dale, ahí, salud. Hola. Ahí, saluden. La sí, sí sirve, Benja. Sirve. Sí, sí sirve. Saludos, ¿eh? ¿Me entraron al final o no? Entraron, ¿no? Con internet que tengo yo, ni ya, no, mami. Literalmente tenemos el mismo internet, mi mejor entrada por pura suerte. Por pura suerte. Mira, literal, si ya momento que. Si no puedo. Si no me deja abrir, tendré que salirme a llamar el disco y cerrar todas las aplicaciones. ¿El Juan está aquí? No, aquí más chingada, podí bajar a la tele. Viejo, literalmente estoy viendo desde tu ping hasta tu ping que es mejor que el mío. ¿En serio? El mío es de 1000 y el de tuyo es prácticamente casi de 400. ¿Dónde pongo los cofres? Ahí abajo todavía, todo abajo nomás por mientras. ¿Tú crees que voy a poder jugar con el que tengo? Y eso que tengo con pin. Sí, sí, no. Es que no puedo jugar. Pocha. Que literal me sale una cuestión abajo. Una cuestión abajo cuando no puedo entrar, literal. Si no, esta cuestión me dejará entrar. Gracias. Mario. No sé inglés. Ya, ¿sabes lo que hay que hacer? Aprovechando que es de día, hay que ir a iluminar allá abajo la cueva porque no podemos dormir. Creo que en uno de los cofres dejé como un stack de ¿cómo se llaman? Eso, se me olvidó el nombre de la torcha. Nice. ¿Qué tan iluminado está?
No sé, hay que ver porque no podemos dormir, por ejemplo, en ciertas partes. Donde yo había puesto, donde está tu cama, la puse la mía al otro lado y no me había dejado dormir. Decía que había fantasma. O sea, la invitación no es válida o ha inspirado. No me deja de entrar al... Para eso es simple, tenéis que irte al server de la Antillota y a un bot que se llama Minecraft, tenéis que usarle el código que te... debería dejarte cuando entras al server. Eso. Pero no sé cómo mandarle este al bot, ya que el disco lo tengo en el teléfono y no lo tengo... Pero es que no tenéis que copiar, po. Solo métete al Discord del Antiyuta y busca el bot que se llama Minecraft y le escribes el número que te sale ahí y listo. No necesitas tenerlo conectado al PC. Pero esto estoy haciendo y me sale la invitación, ¿ha sido fallida o ha inspirado? Qué raro. ¿Ayudo yo? Oye, amor, ¿te las paso al tiro? No, esas son para el colegio. Todo eso es colación para el colegio. Mañana hay clase, ¿no? Mañana hay clase. Espero que vengan, pero otra vez no vinieron nadie. Sí, pues Giovanni, tenés que ir a clase. Sí, ya se lo olvidé. Tenía un lío, pero... Además, mañana tengo que irme para otro colegio para que me vacunen la segunda dosis. ¿Vaya a ir al Padre Hurtado? Mi hermano me va a llamar en serio, dijo que me iba a llamar. Lord va al Padre Hurtado mañana a ponerse la segunda dosis. Yo pensé que iba a ir al colegio. No, ya te dije que no habían vacunas. No hay. No. ¿Ingresaste el código diario? No, pues si no puedo, pues si me sale que ha inspirado la invitación. Es que, pero si no es, es que no entiendo cuál invitación. ¿Invitación al Discord? Sí, pero mira, yo busco acá el server y me sale unir al Discord, pues para buscar el bot. ¿Ya? Pero me sale la invitación ha sido... O sea... Como que se inspiró la esta. ¿Pero qué cosa? ¿Qué invitación de dónde? Para unirme al este para buscar el bot. Al Discord. Ya, yo voy a mandar el link del Discord de nuevo. ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Dónde te es más fácil? ¿Te lo mando al Twitch? ¿O al Discord en sí? No, al Discord mejor. Ok. ¿Y de qué parte está entrando al Discord? Desde el celular, porque... Escucha fuerte. No, pero eso es que te sale cuando quería entrar. ¿Cómo? ¿Es que te sale cuando quería entrar? Sí. ¡Ay! ¿Quién está tocando la campana? El Giovanni. Y ahí te lo mandé, Diamant. Tengo demasiado la, me va repegado. Me va repegado todo. Aprieto a verificar cuenta. No, tienes que hablarle al bot que se llama Minecraft. Ya. Se escucha música de fondo de mi hermano que no se deja de poner la música de fondo de nuevo. Y la cuarta vez que le digo que no. Puede ser, tengo 8 FPS. Este bot. Le ponía el código, no sé, le ponía el código este, no sé cuál. Le ponía. Mira, me sale la bienvenida. Me sale el... Tienes que ir al chat general. Ahí te va a aparecer. No, pero solo me sale la bienvenida y la regla nada más.
¿Cómo? Ah, lee la regla, lee la regla. Lee la regla. Ah, sí, tienes que leer las reglas y después te va a decir, te va a dejar entrar al survival. Eso faltaba, pues. Giovanni, pégate en la cabeza. ¿Cómo? ¿La cueva mía o la cueva de abajo de la cueva de acá? La que me dicen que tengo que iluminar. Es abajo, es la de abajo de la casa. Fácil, pico hacia abajo. Tranquilo. Me encanta jugar con la casa. Esta es la casa. Baja la escalera, pu. Y si no la encontráis. Y ahora, después de leer la regla que hago. Y ahora métete, háblale al bot que dice survival. No será Minecraft. No, porque me dice el tío admin y el ser foto nada más. No me sale otro. ¿Cómo? Me sale el tío admin y el otro que... Que es un bot, pero no me sale el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Discord o estás en...? En Discord tenéis que buscar el bot que se llama Minecraft y mandarle el código de cuatro números que te dio en el servidor. Pero si abajo hay caleta de cueva. Para hacerlo más rápido, pico hacia abajo. Y veo todo planado. Ya. ¿Te hago más nomás? ¿A cuántos de esos precios? Debajo de la casa hay una cueva. Dani, ¿por dónde eres tú, cierto? ¿Empieza a minar? No es necesario. ¿Quieres que haga un piso para bajar la cueva? ¿Pero por qué si hay el tremendo espacio para entrar a la cueva? ¿Dónde? Eso es lo que estoy diciendo. Ya, esperamos un poco. ¿Me voy a esperar? ¿Te voy a calmar? ¿Cerrado? ¿Lord ese? Con chancho, abierto, cerrado. Con chancho, porfa. No tengo nada mejor que hacer. Uno, dos. Lo mejor que puedo hacer. Ahí. Sí. ¿Sí? No, mejor, dos. Ándate a mi casa, no me he visto, filo. Quédate la boquilla. Ese, Ali. Ah. Esa foto que mandé, a él le tengo que pasar el número. Le. El. ¿Encontraste el bot de Minecraft? No. Pero hay uno que se llama MSI. No, se llama Minecraft. 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 Es literal Minecraft, así se llama. Ah, y es un cubo de tierra. Sí, es un cubo de tierra. Ten cuidado, no tires el cable. Utiliza las dos manos para poder hacer eso. Ah, pude entrar, pero tengo... Pero se me va tan pegado todo. Mira, cuando estés dentro del servidor del tío Antiyuta, ándate a los usuarios, a los miembros. Y ahí te sale, clarito, bot Minecraft, jugando a Minecraft, dice. Hola, Dani. Ya, voy acá. Me sale Doctor Spam, me sale Podmod. Se llama solo Minecraft. Solo Minecraft. No tiene ni un otro nombre, ni número, nada. ¿Pero sale bot al lado? Sí. Hay uno que se llama Tortuga. No. Un cubo llamado Minecraft. Busca en todos los bots un cubo que se llama Minecraft. Y después le mandáis el código que te manda. Solo me salen solo cuatro bots.
Nómbralo, nómbralo. Está ahí en el servidor del tío Antiyuta, ¿cierto? En el Discord. Mira. Pero, sí, pero mira, en el del tío Antiyuta. Sí. Mira, busca este tipo. Mira, voy a mandarlo en general. Busca ese tipo. Mira, ahí te mandé la foto por el Discord. Yo la mandé el nombre. Ahí cuando lo pincho, ahí me cachan. No, no me sale el mira que la foto a mí. Mira, te voy a mandar foto yo también, mira, Liz. Casi todas las lenguas de Europa, India y la meseta iraní, esta lengua hipoteca, la única que ya Liz le cuenta el foto. Era entre lo animado, o sea, personas y animales. Y no le aparece. De veras. No había distinción de género para hacer la distinción entre personas. Había le aparecen solo cuatro. Bebé, varón o bebé. Que no está en computador. Qué raro. No, en el teléfono. Trata de hablarle al tío admin. Y si prueba yo en teléfono para ver si es lo mismo de ahí o no. Voy a probarlo. Háblale al tío admin para ver si te puede ayudar. En latín existen tres géneros. ¿Cómo? El árbol llamado pinus es femenino porque ya listo, ya no me dejo más. Se empezó a usar la A al final de algunas palabras para hacerlas femeninas. Si filius es hijo, sin indicar su género, decir filia ya indicaba el concepto de hija. Ya, Lord, vamos. Nació para señalar el género de una persona cuando Lord. Era necesario destacarlo de la norma. Adi vamos. Es abuelo y abuela Adia. Algunas baja la escalera. A por otros motivos. Por ejemplo, porque en latín plurales terminan. Ya, ahí le hablé al tío Almi para que te ayudara a arriba. Si me demoro, echaré la culpa. Yo también le estoy hablando, pero no me contestó. En estos idiomas, esta costumbre de distinguir. ¿Está en línea el tío Almi o no? Sí, ahí me está hablando. Todas las palabras. En us o en un, por el corte. Ya, yo estaba muteado, ya estoy harto. Terminadas en o y se volvieron masculinas, conservando su estatus de lo normal. Si Juan, mientras no vamos a jugar, ya sea por ser plurales o por referirse a hembras, se mutió. Consideradas femeninas. Algunas excepciones son las palabras tía y mano. Aún no ¿dónde está? Entonces, es fácil entender por qué la Real Academia Española considera que palabras como nosotros, amigos, aunque estén masculinos, incluyen tanto. Espérame un poquitito. Ya. Yeah. En la que la cultura era. ¿Por qué mientras nos vamos a jugar a la cueva? Tengo ni ganas de jugar Minecraft ahora. Ya, ya no me hablé el Minecraft. Así que ah, me... fuiste tú. No, no se te escucha. Ven acá, Lord. No es para allá. Te fuiste a la otra cueva. En la que el varón era considerado la. No, yo me voy a estar muteado también, por favor, no puedo jugar. Se perpetuaron durante toda la Edad Media y aunque se han ido transformando, muchos siguen vivos hasta la actualidad. En términos efectivos, lo masculino en el lenguaje representa lo normal, el referente por default en el que pensamos cuando enunciamos todos. Y lo femenino viene a ser un caso especial que muchas veces ni se menciona ni se piensa. Por eso han surgido movimientos que reclaman, según ¿ya? el llamado lenguaje inclusivo o incluyente, para que la mitad de la humanidad esté presente en nuestra habla y nuestra escritura, incluyendo mujeres y personas de otros géneros. Y es que lo que no se menciona, no se piensa, es hacer como si no existiera. Acá, realmente serviría de mírate. Algo. No. Voy tan rápido como tú. Pues sí, hay diversos estudios que muestran cómo el lenguaje no solo es el pensamiento, sino que para empezar, el lenguaje afecta cómo nos sentimos. Un estudio se le dio a leer a un contexto gigante, una entrevista de trabajo. A la mitad se le dio el lenguaje convencional masculino
y a la otra mitad se le explicó el lenguaje inclusivo. Luego les preguntaron qué tan bienvenido. Y eso, perdón, ¿y eso que te bajó el pin? Pero las mujeres que leyeron la lenguaje inclusivo se sintieron recepcionistas marginadas que las del otro grupo, pero también afecta a los más jóvenes. En otro experimento se demostró que cuando los niños usaban el masculino genérico, niñas y niños se mostraban más propensos a formarse de cuáles eran de otros. ¿Lo veis plano? Para mujeres, lo que podría afectar sus futuras elecciones. En un estudio hecho en Suecia, todo esto hay que iluminar. Que habían sido educados en escuelas con lenguaje y prácticas inclusivas tenían más posibilidades de tener éxito en un. Y como estos, hay muchos ejemplos más. Pero, ¿usar lenguaje inclusivo no destruye el idioma? En primer lugar, los idiomas están evolucionando. Todo para arriba, porque para arriba, para allá está la cueva. No es el mismo que usaban tus abuelos o el que usaba Cervantes, y seguramente el del futuro también será diferente. La única diferencia es que comúnmente no nos damos cuenta de los cambios. Yo me voy a ir a cortar árboles. Se está buscando que suceda de manera consciente y de verdad. Necesito troncos. Solo el tiempo lo dice. Pero las nuevas generaciones están mucho más dispuestas a adoptarlo. En Suecia, necesitamos por ejemplo, en los años roble. 60, se propuso... Casi mató un conejo. Al principio hubo muchísima resistencia y burlas, pero en la realidad ha ganado aceptación que usen periódicos e instrucciones. En segundo lugar, hay una mala chirin, cosa. Chirin, chirin, chirin. No puedo ni subir un blog de por el lado. Oh, chao. Se propuso el pronombre neutro, que sería el equivalente al eje de la resistencia y burlas, pero en la actualidad está ganando aceptación y se usa en periódicos e instituciones. En segundo lugar, hay una mala concepción de qué significa usar lenguaje inclusivo. No, no significa poner la letra E al último de todas las palabras. El uso de la E se propone solo para mencionar a personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no binario. ¿Tal Dani contigo si hay? Por no ser alguien que es. De ejemplo, quien sea elegido deberá postularse como candidato. No me creció que peculiar. Peculiar no es necesariamente malo. Claro que este uso no está aprobado por la Real Academia Española aún, a reserva de lo que podamos discutir sobre la ley de la RAE. Conviene mencionar que la Fundación de la Urgente, FUNDEU, organización apoyada por la Real Academia, sí dice que si lo que se quiere es dar quieren, una imagen quieren, más sobre todo, hacer la realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramientas más. Ya planté muchos arbolitos. Muchos árboles. ¿Qué fue eso? ¿Fue solo esa? ¿O fue toda la luz? No, se nos va a cortar la luz ahora, po. Dígame, Starius. Se corta la luz, ¿qué hago? Me muero, tengo que terminar de ver las series. Vale, cada vez que me desestreso, ya se está estresando peor. Oye, Stario, ¿y de dónde crees que yo te saque un millón? Vale. Me salió la manzana dorada. Música, química. La reacción. Me sale, así que no. Ya, me de comer porque estoy jugando el hack. ¿De Mr. Beast? ¿Qué es eso, Mr. Beast? Amigos y amigas. A veces puede ser pesado de hablar. El estadio y su ocurrencia. ¿Cómo no voy a conocer a Mr. Beast? No, no viví yo, ¿y yo qué tengo que ver, po? No, que cada video suyo gasta más de 1,000,000 pesos. ¿En serio? Sí, Mr. B es uno de los más millonarios de Estados Unidos. Sí. ¡Qué derroche! Empezamos con los hacks. Ya, pásenlo la contraseña de ese cabrón para que le robemos las patitas. Yo creo que primero se compra Venezuela, después Perú, y así va conquistando todo el mundo.
cualquiera. En vez de decir vos que quieras inscribirse en el equipo, haga fila. Se puede decir... Yo no tengo esa plata, pues. Que me mande para acá. Cualquiera que levante la mano. Sí, que nos ayude, que nos ponga más en el Felipe, ¿no? Deja de jugar en la silla, Que nos mande plata a todos y nos haga un servidor. Que le arregle el internet al Juan. Mi cuadro. Que le arregle el internet al Juan. No, ni eso, no, eso no ha funcionado. Mi internet literal tiene que morirse si no se muere todo. ¿Contrató Juan tu mamá? ¿Y es malo, Juan? Imagínate que si mi internet es como una tortuga. Quimera, el Quimera vende Wom. Ay, al fin puede entrar. ¿Pudiste ahora sí? Endurecido por el derribo. Bueno, no sé qué hacer. Y lo más real es que me sale un mensaje. ¿Alguno de ustedes sale un mensaje cuando entran al Antillota, cierto? ¿Qué mensaje? Hay un mensaje así en azul. Literal, lo pinché y me mandó una plataforma que se llama Relase. Relase 5.1.6. No sé. Sí, a ver, voy a ver si puedo presentar, a ver. Pues voy a presentar para esta cosa y así lo ven ustedes. Bueno, si me deja así, pues. No me contigo ahora que no va a dejar que lo traigo. Potente. Ya vamos a mandar a hacerlo a la Liz. Te deja. Sí. Es que me había movido. No te tenés que mover, po. ¡Oh! ¿Qué hice? Juan, tú aparecí siempre en la puerta de la casa. ¿Qué hagas si me quiero en su casa? Ya lo estoy viendo acá. Y lo malo es que no podía abrir la puerta, po. Por razón, mira, ahí abajo me sale. Pobre, tu caso. No entiendo, no entiendo. Me pregunta que pinche la cuchilla me mandó a otro lado. ¿Qué me cacho? Plata, ¿qué hace? Ali, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Porque la veo tirar el suelo. ¿No? Estoy en el sótano. Claro, recuerda mi gobierno porque era otra. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, no. Estoy quieto, pero no me deja. Me sale interrupción de Minecraft. Mira esa cuestión. ¿Qué me sale eso? Mándala de nuevo. ¿Qué? Se me bonito. Afuera hay que ver. No creo que si esto fue que lo puse cierto. ¿Eres que te gusta o es porque salió públicamente? Voy por uno. Ya. No sé para qué estoy siguiendo poniendo la contraseña si me va a sacar igual. No, ya. Ya me estoy gastando un juego. ¿Cómo te la leche? Ahí no me va a quitar el estrés. ¿Cómo? Ahí no me va a quitar el estrés que tengo. Espera, tengo más estrés que la leche. Pásamelo. Por favor. ¿Cómo te la leche?
importa una madre que ya me siento la contraseña. Ya me importa una madre. La contraseña no va a ser al final ni que. No, está peor la Lorda ahí sentado. Está con lag. No, Lorda, está sentado ahí. Sí, es que falta al baño. Bueno, será, voy a jugar en Skype. ¿Dónde vayas a jugar? Voy a jugar en Skype. Ah, ok. Es el único que tengo, si lo demás puedo cuando me dejan jugar. Rayos. No es que estoy bien. Amigo, son regal acá. No, re loco la cosa. La Lim robó mi mesa de crafteo, yo la vi. ¿Qué te robé? Sí, Boalis. ¿Qué te robé? ¿Qué te robé? Mi mesa de crafteo, yo te vi. Ah, ahí está. La tomé sin querer, pues estoy construyendo mi casa, po. Sí. Está haciendo un pico yo. Con permiso, voy a tomar el respawn aquí. Esa es la cama de Lord. Bueno, Lord, ocupo tu cama. Ocupo tu cama. Me bañé por si acaso. Por lo menos. Por si acaso me bañé, Lord. Ah, vale. A ver. Calle, po. Luego tenía una cama de sucia. Se bañó. Necesito comida, no. Ve a mi, oye, pero ve a mi casa, po. Diamond. ¿Cuál es tu casa? Yo veo. Yo veo lo que me acabo de dar cuenta. ¿De qué? ¿De qué? Parece que soy yo nomás. ¿Güey, soy yo nomás? ¿De qué? ¿De qué, po? Lo mulo que comía. No me aparece. Porque estoy sentado, ¿no? ¿Estáis sentados o estáis parados? Pucha, no sé qué hace. Cuando estáis sentados, a ver. Pucha, lo he estado en la escalera ahí. ¿De quién es esta casa que tiene un muro negro? Mía, esa es mía. No, no tiene nada de prote. Ah, sí. Comida. La casa de. Comida. ¡Upa! Casi me caigo. Si hay diamantes, quédate uno más y al final sí. Me voy a comer un pez globo, no, mentira. No, los pez globos son peor. Los pez globos son peor, por eso lo pidió. Si se te matan los pez globos. ¡Déjame! Yo lo he hecho, no estoy aquí. No, amigo, no hay pescado. No hay nada para comer, amigo. No. Carne de zombie. Se me da de comer si la otra vez que antes que fuera pescar de comida. Pero, Diamond. Dime. ¿Por qué no me? La comida es lo que yo comparto aquí en la cuestión mía. Hubierais sacado zanahoria. No, falto yo con mi casita nomás, ¿cierto? El Dani tampoco tiene casa. ¿Con qué viene el Dani entonces?
Ahora que lo digo, yo tampoco tengo caso porque no puedo nada. Así que si quieres quédate con nomás. No, amigo, yo no robo casa, yo me voy a hacer una mansión. Estamos cerca del spawn, por si acaso. Es más recomendable que haga acerca del spawn. Ah, sí, mientras más avanzas, más poderosos se vuelven los mods. Así que es recomendable que haga eso. Mucho, no sé qué hacer, o... ni siquiera me estoy disfrutando. ¿Y por qué el internet está mal? Ay, tengo que plantar los pinos. ¿Dónde quedaron los brotes de pino? Yo pensé que había los robando. Ay, a él. Esta casa de Mía y Mía y de Lord. Sí, vi el cartel ahí. No, amigo, estoy avanzando de re rápido. Bueno, entre más rápido vence, más rápido me voy a morir, ya que los mods se vuelven más poderosos. Sí, po. ¿No hay set, come? No. Solo hay unos papelitos. Hay unos pergaminos para poder viajar. Ah, sí, eso que vi en la casa de Juan, ¿no? Sí, eso era. Los pinos se pueden plantar solos, ¿cierto? Pinos, fácil que sí. ¿O se plantan de a cuatro? No sé. Propiedad de varón N. De ¿quién es varón? Un jugador. No sabía que era un jugador. Está hablando, está acá en el tío. ¿Eres tico? No, está contando. No, es acá, pues en el. ¿Tú leíste las reglas, pues, Diamant, cierto? Sí. Ya, bacán. Ya, así que no puedo ir a la casa. No. Oh, antes que te das permiso, literal. No, si yo estoy viajando por todo el desierto. ¿Qué casa, amigo? Te recomiendo que no te vayas tan lejos. No, si estoy acá donde están las casas todavía. Si no, no me estoy alejando tanto. Aparte ya se está haciendo de noche, así que... ¿Qué es un lago de lava? ¿Cómo? Es como un lago de lava. Ya pues, basta de pronto. ¡Ay! Un lago de lava ahora es puro oxígeno. No, me va a matar. No se sabe con esa. ¿No ha sido este su origen? No, ¿de quién es esta casa de aquí? Hablando de su astro. La llena de bambú es del... No, la llena de bambú ya la vi. No, me perdí. No, se mueve re lento mi mouse. Lo bueno es que tiene DPI. Al mío igual. Se le gusta el tío Ami. ¿Lo gustó en serio o qué? El tuyo, Ali, el tuyo también es... ¿Weibo? No sé. Es que el mouse tiene ahí como atrás, tiene 7 de Game Mouse, y el mío tiene 7 de Game Mouse, y sale ahí el... Huevo, sale Huevo ahí. Pero es que Huevo no sé si es una marca, po. Yo creo. No sé. Yo tengo el Onikuma.
Tengo mi mousepad, mi mouse, mi teclado, Onikuma. No, ¿por qué tiene un nombre el zombie? Primero que ¿dónde? Nada, en vez de poner el... No, me quita dos corazones de una al zombie. Ahora vamos a... 40. Me morí. Nivel 4. Nivel 4. Menos mal que hice el... Menos mal que me morí acá al lado. Tu tumba va a quedar ahí. ¿Y cómo la recojo? Con clic derecho. ¿Quién abrió la puerta? Yo. ¿Dónde? ¿Dónde está el zombie? Aquí. Aquí abajo. Aquí hay infinidad de sartenes sin copyright. Yo encontré chidones. Lo descargamos. Eso mi pequeño, cuidado. Es chiquito. Sí, está acá conmigo. Yo me voy a matar de nuevo. ¿Pero están arriba o están abajo? Ah, ahí acaba de caer. Ya está sonando. Lo vi caer. Sabor de metal, chidad. O unos apps y unos likes. ¿Me viste a mí? Sí, no. Ahí está. Estoy arriba tuyo. Ahí viene. Y abrimos otro platito. Lo quería matar, pero voy muy lado. Por último, no podemos olvidarnos de Clash Bandicoot. Listo, ahora a escuchar el resultado. Ya lo maté. Sí. Te veo, Alice. ¿Están? Voy a subir. Escuchar. Bueno, ahora sí. Yo me quedé atorado. A la sección del de Isla Inchidores. ¿Cómo te quedaste atorado? O sea, me quedé atascado acá, abajo. A ver, voy a ver si puedo subir. ¿Qué caracteriza por tener bajos tipo dietas que hacen tacatacata? Los podemos hacer en nuestro plugin favorito, en mi caso, sí. Un segundo. No olviden poner distorsión y demasiada compresión. Ah, no, respiola aquí. Ahora sí. Vengo por acá. Vale. Bueno, como mi mouse se mueve tan lento, no sé qué le pasa al Minecraft. Suena sospechoso. No puedo mover tan rápido el mouse. Bien. Voy super lag. Vamos a añadir otro, pero este que sea diferente para rellenar en ciertas secciones. Este me lo hago. Subí, soy libre. Intenten que sea super distorsionado. Ah, acá también hay protecciones. Sí. Por chunks. ¿Por chunk? Sí. ¿16 por 16? No. Este tiene que ser. Una protección, un chunk. Me sale, no puede dormir el monstruo cerca. ¿Dónde está ahí? Aquí, en la cama del Lord. Es por eso que hay que poner antorcha en la cueva de abajo. Porque no se puede dormir ahí. ¿Aquí, abajo de esta casa? Sí. ¿Dónde hay antorcha? No tengo. Lord las tiene. Por permiso, Olis. Aquí hay 44 antorchas. Voy a ver si la puedo tapar. ¿Está justo aquí abajo? No sé. En su país lo hacemos con un clic o seguidor. Simplemente dejamos encendido el primer. No, pero no. Diamant, no. Bueno. Así no. Hay que bajar abajo. ¿Ando me morí? ¿Por ahí? Más abajo. Vale. Ay, la puerta. Voy a apagarlo, ¿sí? Voy a cortar, voy a sacar el disco. Va a ver ya. Si es por el lajo o es por el servidor. Ya, boca. Para que suene más de chistoso, así que vamos a sacar unas de ti. Escogen la que más les guste y la descargan con su descargador favorito de YouTube. Yo agarré esta. La ecualicé un poco y la acomodé al ritmo del pez. Rodimos esta montaña, creo que esté en la cueva, ¿no? Lo malo es que te fuiste ahora de noche. No, pues si la cueva está llena de antorchas ya.
No, es que hay otra cueva más abajo. Hay que buscarla, la entrada bien. ¿Y si no tiene entrada? Sí tiene. Sí que sí, por último. No nos olvidemos de agregar Saitche y Baruki para que los bajos bajen para el momento. Si escuches a ¿cuánto sería 2 menos 1? Así mero, escuchemos. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Si 1 más 1 es 2. Perfecto. ¿Ya? 2 menos 1. ¿Cuánto es? 1, po. Más dispersión con el cable cruzado hasta el tope. ¿Cómo lo supiste? Es básicamente imposible descubrir este término. También un poquito de ganancia en los grafes. Y listo. ¡Tengo miedo! Es que tú no entiendes, amigo. La Lali es muy inteligente. No, ese diablo. O si memes, ahora sí ya parece un plan de fútbol. ¿Quién está viendo memes ahora? Bien, ya tenemos los funcionarios. Ahora solo nos falta hacer el... ¿Qué meme? Como canción de tutorial. Sí, están viendo un... Para el intro necesitaremos crear un tutorial de música. Para eso usaré el plugin nativo de TeleStudio llamado Harmonix. ¿De cómo le hay un cofre? ¿Por qué hay un cofre abajo de tu casa, Alice? Es del Chu. No, amigo, re escondido. Sencillo, ¿no? Regamos un baseline bien ochentero tipo película de ciencia ficción. Para este usaré el precioso y majestuoso hat. Y hacemos una secuencia de esta forma. Oh sí, me recordó a Robocop fusionado con Tron, XXX. Ahora escuchemos en conjunto. Lea, es momento de añadir instrumentos de cuerda para dar más misteriosidad a la melodía. Quiero saber qué me sale. Comida. Ali, ¿puedo sacar? Ponemos unos coros bien. Zanahoria. Bien, sí. De esos que te causan suspenso. Yo la presto. Casa de Lord, no tocar. Está chido, ¿no? A ver. Casa de Alice, no tocar. Ah, bueno. Ahora sí, ya suena más. No, está re bonito tu casa, ¿eh, Alice? Sí. Estoy terminando el techo ahora. Quizás uno que otro instrumento más, pero lo principal ya quedó. Pero de aquí afuera se ve. Sí, todo eso es bonito. Ya, retiro de hecho. Un computador. Listo, lo único que nos falta es un. Espérame un poquito. Yo tomé una parte de la. Dios. Me morí de caída, amigo. Qué técnico que soy. Y ahora sí. Ali, me morí de caída. Pero, ¿cómo? En la misma cueva que está abajo. ¿Entraste a la cueva? ¿A cuál cueva? A la que ya está tapada. Me morí. Oh. Bueno, pues en sí ya quedó todo, los rooms, el de Isla Inn y el... No. Gracias, me da chanchito, por favor. Uno o dos. Dos. Vamos a poner a que baile la chispita preciosa, hermosa, pequeñita cabeza. Gracias. De chayote, pero esta vez tiene que bailar como zombie, porque esto es Dexter, XXD, 20 para acá arriba, luego esto... Aún me pica la frente. Alex, tú eres de Santiago, ¿cierto? De la región metropolitana. Creo que ya encontré la prueba, Alex. ¿La encontraste?
Creo que este. A ver. Voy a tapar igual. Oh. Por si la duda. Si ustedes no toman la leche, no le va a dar nada más. Estoy a tres corazones. Híjole, ¿y ahora cómo subo? Ah, ya sé cómo. Ah, sí. Tómate las 5 cucharas. No, me equivoqué. El Dani murió. No estaba aquí en la casa. Sí, pero ya no. No, porque se murió. Cayó. Se cayó. ¿Dónde se habrá caído? No creo que en el mismo lugar que yo. Voy a estar un rato FK por si acaso. Ok. Si fue así. Otra vez perdió la espada. Bien, dejaré los enlaces para que puedan echar. Esta, si te enseño, sin más que decir, sola de los últimos, oscuros que son siniestros para usar otros. Saludos para Jorge Pisi, de la Roma. Jordan, se quiere meter, sí, Rúdica, Víctime, Achille, César, Caraín, Justin, Toa, Cristian Reyes, Alberto, y para su deje, y su ayer para el siguiente, pero... No, me caí. La serie que está de moda ahora, El Juego del Calamar, le arruinó la vida a una mujer que ni siquiera la había visto. Una razón sumamente tonta. El hombre compró una roca luna en el garage por unos cuantos dólares como si fuera basura. La ardilla le dejó un regalo muy raro a un hombre en su camioneta y unos drones se hicieron malvados. Yo, China, sabíamos que nunca lo pasaría esto. Todas estas cosas increíbles y geniales. Los últimos días, la tendencia en todo el mundo, por alguna razón, ha sido la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, algo que tiene entretenidas a millones de personas, excepto una en específico. Ya desde que salió la serie, no dejan de molestarla, al grado de que están arruinando cada día en su vida, y ni siquiera habían visto la serie. No les voy a decir spoilers, pero esta serie se trata de que ponen a jugar a personas que necesitan dinero y endeudados, pero el que quiera. Hoy día terminamos la casa, sí o sí, sí o sí. 45 mil millones de pesos coreanos. Se supone que es una crítica al capitalismo, la falta de capital económica hecha por una de las corporaciones más grandes del mundo.
Es que para unirse a los juegos, los personajes de la serie tienen que llamar a un teléfono que está anotado en la parte de atrás de una tarjeta. Y por lo general, cuando muestran un número telefónico en las películas o las series, es uno inventado. O por lo menos ellos son dueños de la línea y tienen una grabación como forma de publicidad o algo así. Pero en este caso, como que les valió, y solamente con agregarle la clave 010 o ya se hacía un número que marcar. Entonces, ya se imaginarán, este número pertenece a una mujer en Corea que de un momento a otro le empezaron a llegar miles y miles de llamadas. La leche. Al grado de que ya no podía hacer sus actividades normales. Mencionó que este número lo tiene desde hace como 10 años y que en los últimos días tuvo que borrar más de 4.500 números que quedaron ahí guardados en su telefonito. Uy, la abejita anda aquí arriba. Horas del día para decirle que querían unirse. Un poco, casi me caigo. Cobró. Ah, me paré. No sabía qué rayos estaba pasando, hasta que un amigo le dijo que su número había salido en la serie. Netflix ya dijo que está trabajando para inventar ese error y que ya empezaron por editar las escenas de que salían los números de teléfono. Y ella mencionó que Netflix le ofreció 5 millones de wons por el número, pero que la oferta fue rechazada. Corea posteó en Facebook que le ofreció 100 millones de wons por el número a la mujer. Supongo que también lo rechazó. No se dieron cuenta que sin querer se estaban pareciendo a la propia serie con sus ofertas de dinero. Ya no más faltaba que le pidieran que firmara una carta de renuncia a sus derechos físicos para invitarla al juego real. El número que ahora sale en la serie es de 6 dígitos y si lo marcas, está una grabación diciendo que no está disponible. Se les ocurrió hacer eso. ¡No! ¡La abeja entró! ¡Ahora no va a poder salir! Si es de verdad o Netflix se hace así. La serie, en la ciudad de Shenzhou, China, estaban haciendo un show de drones en la inauguración de un centro comercial. Ya saben, de esos que se usan mucho, si se iluminan en el cielo como si fueran píxeles y se ve muy genial. Solamente que este no salió muy bien, que digamos. Los 200 drones empezaron a fallar pleno show y comenzaron a caer. ¿Habrá salido la abeja? Mirando a miles de revoluciones. Se fueron al suelo, otros cayeron en árboles. Todo mientras la gente corría para que no le cayera un encima. Aunque también había algunos inteligentes tratando de cacharlo para llevárselo a su casa. No se sabe la razón por la que pasó esto, pero se cree que fue causado por una compañía rival de drones también, usando una antena para cortar las comunicaciones de radio, claramente sin importarle la gente que estaba ahí abajo. Y de verdad llega. Juan, entra y sale, entra y sale. La compañía monopolizadora de drones vaya a su ataque. Suena como una cosa absurda, pero de hecho el escritor de ciencia ficción Liu Xixin piensa que podría pasar en realidad algo así. Su novela del 2008, Problema de los Tres Cuerpos, estaba como todos los países unían para pelear contra una amenaza alien. Me caigo, me mato. Después de ver cómo se ha manejado el mundo estos últimos meses en una entrevista. Claro, seguro que ya no pasaría. Si tuviera una amenaza alien, en lugar de aliarnos, nos pelearíamos más y unirían. Los países buscarían ser amigos aliens, otros amigos. En Facebook surgirían grupos anti-alien, todas esas cosas. Es la opinión del escritor de ciencia. Lo malo es que se nos están acabando las escaleras. Cuenta de que así sería todo en serio. Que cada quien tiene su sobre el valor que le da a las cosas. Como por ejemplo, para alguien tener una roca lunar sería el tesoro más preciado, pero para otro sería solamente basura de venta de garage de un dólar. Esto suena como muy random, pero de hecho, justamente así sucedió. El hombre de Florida le dio a la NASA una roca lunar que había comprado hace años en Taos, en una cuenta. Cuando se dio cuenta de lo que era, la llevó directamente al museo de Luisiana. La compró porque venía en una caja de madera como la que acostumbraba a comprar normalmente. Aquí tengo que sacar esto y de aquí esto. Esta roca lunar que ahorita muy es un regalo para el estado de Luisiana, que se originó de la misión de la Luna 17 en 1972. Una de las misiones posteriores que se hicieron a la Luna en ya casi se ponían a jugar golf, los astronautas si se tropezaban, se ponían a pasear en un carrito, ya nadie les hacía caso, pues en realidad nadie sabía. Había bajado la vez, a la luna,
de garage. Pero todo esto apunta a un problema más grande, porque hay cientos de rocas lunares que andan por ahí perdidas. Tierra. Pero más de 200, las que se regalaron en esa ocasión, incluyendo 50 estados de Estados Unidos, países y diferentes historias. Algunas se reportaron con espadas y otras simplemente se les perdió el rastro. Así que ya lo sabes, tienes una roca lunar que encontraste por ahí tirada, puedes devolverla. O igual también puedes quedarla, porque en el museo no van a hacer investigación, tienen cosas más interesantes que pasar. En estos tiempos en los que vivimos hay cosas que antes eran poco probables, pero que ahora ya son algo normal. Como por ejemplo, sabemos que las niñas de 10 años tienen teléfonos mejores que el nuestro. Es el único celular o móvil que podías tener a esa edad, eran esos que tenían chicles adentro y que eran transparentes. Ahora es un iPhone 13 o nada. Sin embargo, estas situaciones han traído nuevos problemas a este mundo, como esto que les voy a contar, que es lo más absurdo que he visto en mucho tiempo. Y es que un ladrón que iba por la calle en una bicicleta rosa con trucos de mariposas se acercó a una niña de 10 años y le arrebató su teléfono. Esto ocurrió en Queens, en Nueva York. La niña iba corriendo y el teléfono se chida. Bici rosa, posiblemente se le robó a otra niña. El video que le dieron a las autoridades se ve a este que rompió objetos a la tienda con su bici. Aparentemente muy feliz con el nuevo teléfono. Y todavía no lo encuentra. Pero no es un caso muy difícil. Por las calles. Vale, sí. Al bosque y ya habían tomado unas cuantas cervezas. De pronto se dieron cuenta de que se había separado del grupo y ya no estaba. Entonces se preocuparon y su esposa junto con sus amigos lo reportaron como desaparecido. Ya habían pasado algunas horas. Luego ya se había formado un grupo de búsqueda y al verlos el propio Hulu se les unió porque se veía que necesitaban de verdad ayuda y estaban muy preocupados. Entonces también empezó a buscar con ellos. Buen samaritano. Luego empezaron a gritar su nombre, algo que se le hizo un poquito raro porque no hay muchas personas que toman así. Pero ya cuando le dijeron bien a quién buscaban, solamente dijo: ah, aquí estoy. Y no creo que sus amigos y su esposa hayan estado muy contentos con lo que pasó, pero a Mutlu le pareció muy gracioso. Don Juan en silencio. Y ha sido un malentendido. La broma. Unos policías los llevaron a su casa. Ahora vamos a terminar la casita. Felices, por siempre. Y un hombre encontró 42 galones de nueces en su camioneta. La principal sospechosa es una ardilla. El hecho ya lo volvió como su tradición año con año. A esta ardilla le gustó demasiado esa camioneta Chevrolet. Al parecer es su lugar favorito para guardar nueces con preparación para el invierno. Tengo un dato curioso que leí hace poco cuando se preparan para... A las ardillas generalmente les crece un área del cerebro que es necesaria para reportar el escondido de su corazón. Pero al parecer a esta no le creció, digamos, que guardó todas cada rincón que encontró en la camioneta. ¿Qué sirve recordar lugares o nueces si no sabes diferenciar entre metal y tierra? Este hombre mencionó que estuvo horas y horas tratando de las nueces que estaban en el motor, en el radiador y hasta dentro de los enfriadores de fábricas. Incluso hasta tuvo que desarmar un poco la camioneta para quitarle todas. Algo que la camioneta con otro lado. Claramente el hombre está haciendo esto solamente por su citado negocio, pues va a ir a ver esas nueces. Ya que mejor ya le regale la camioneta a la ardilla, ya la reclamó como suya poniéndole toda su. Opa, casi me caigo. Esta saga de la ardilla continúa. Yo creo que es la misma que desvió una camioneta e hizo que se estrellara la casa de la infancia de Abraham Lincoln. Con esto ya no sé si las ardillas odian o aman las camionetas. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya lo saben. Dejen su pulgarzote arriba. También suscríbanse y denle a la campanita para que lo vean. En
el video anterior les pedí que me pusieran un comentario diciéndome que les gustaría que era un posal en un título. Solamente que la verdad corré esos comentarios para leerlos, que los voy a hacer hasta el siguiente video. Y sí, ya sé que pasaron muchos días entre el video anterior y este. Y ahora para atrás. Y ahí ahora vamos a terminar de ver los planillos. Les tengo noticias bastante buenas y gracias a no se les pegue. Y ahora subimos por aquí. Sí. Ya. ¿Cómo no? Si no has visto este video de los niños, utiliza el link que aparece en la pantalla. Voy a caer. Resulta que la locura por la serie del juego del calamar continúa, porque los fans de la serie están completando los retos en la vida real. Todo el mundo de la cocina del tipo. Y es que el primer de estas historias que la producción de la serie se las compró un vendedor callejero. Bueno, tiene un puesto, pero la vende en la calle. Y según él, fabricó unas 400 galletas para la serie. Y ahora la gente está haciendo colas de hasta 6 horas para probarlas. Y obviamente para hacer el reto. ¿Recuerdas que en videos pasados te había comentado que habían puesto una muñeca del juego del calamar a las afueras de un centro comercial en la Filipina? Pues ahora los habitantes de este lugar... Voy a esperarte que... Hable, pregúntale al papá, ¿ya? Hizo su propia versión del juego a la mexicana. Déjense el video y de paso que los saludan de mi parte. Aprovecho este momento para decirte que ahora vamos a poder comprar productos de serie de reto. Igual, estas empresas acaban de... Y te voy a empezar a sacar ciertos productos de su serie. Especialmente del juego del calamar, de Stranger Things, Ana Turista. No creo que mal caos. Esta sección se llama Netflix Cup de Walmart. De momento mencionan que van a vender reproductores de cassette con club. Obviamente estos son de Stranger Things. Va a haber peluches y de laboratorio de Ana Turista. Y que se toma de cama de Cocomelon. No sé si lo pronuncié bien. Nos puedes medir. Y camisetas del juego del calamar, entre otros artículos. Oh. No me han dado muchos detalles. Solamente sabemos que va a haber camisetas. Van a venir en varios tamaños. Sí, falta poquito, poquito, poquito. Vamos, que vamos, vamos, que vamos. Por cierto, esta va a ser la última temporada. Bueno, todavía va a haber tres especiales que se van a emitir a lo largo de la temporada. Ay, mira, mamá. ¿Quién quiere donar? Ahora sí, cuando baje. Sino que también va a tener un nuevo programa y una nueva compañía de producción. Los últimos informes aseguran que solo está a punto de abrir la Productions, que es la productora que va a hacer la serie a partir del 2023. Me voy a dar el porrazo. Volver a dirigir la serie. El teléfono tuyo ahí. Se vaya. Y pues ya estaba completado que Bad Wolf va a asociar con la BBC Studios para seguir produciendo la serie. Y Sony está adquiriendo la compañía tras un acuerdo de 60 millones de libras esterlinas. Oh, ¿qué es esto? Para seguir siendo accionistas minoritarios. Se convierte en el mayor. ¡Rico! A punto de expandirse masivamente. Porque la participación de un estudio como Sony y la producción probablemente va a traer un gran aumento del presupuesto. Y de seguro Sony va a querer hacer una película de Doctor. Por cierto, tuve la oportunidad de ver los tres primeros episodios de la serie de Sony. Casi me tiro al vacío. No se preocupen porque no es spoiler. Voy a empezar con lo que y es que Chuck es un muñeco real. A lo que voy a decir es una marioneta, no es una creación digital. Así que se ve que no. Y Brad Dorif no ha perdido el foco. La voz, su tono y el estilo de hablar son simplemente Chuck. Ahora tengo que resaltar que los episodios son bastante lentos, pero va mejorando mi vida de caballo. Le recuerdo que solamente he visto los tres primeros episodios. Y siendo sincero con ustedes, el video es un poco difícil. Y ya se me por lo tanto, desde que empezó la serie, estamos esperando a que se hablara, a arrastrarse y a matar a que. Y pues
dos semanas de estos al final del primer episodio. Y la verdad es que hay que pensar, pero en los siguientes segundos de todo se contiene en el me está ahí. Antes de ver el video, nos vamos a tener flashbacks a lo largo de toda la serie. Esto nos puede escuchar bien, la otra es que a veces aparece así. Es que los flashbacks están conectados de una manera muy extraña. Pero cuando llegamos a la razón detrás de esto, entonces se toca. Mira, para que los impacientes te voy a decir que se muestra la razón de los flashbacks. Ahora, allá me crecieron fino. Principalmente, estamos aquí. Estos tienen esas frases. Hay que en la niñez y la vida. Así que es bastante extraño resultarse como estudiar sus interpretaciones. Me voy a tirar por acá mejor. Pero fuera de todo es si no me caigo tanto. Pero tengo una tendencia. Poquito, perfecto. No comienzas a ver yo. Fuera bien el barato, todas. Por otro lado, Ridley Scott cree que la serie de Alien nunca va a ser tan buena como su película original. Dice que Scott no está muy entusiasmado con el desarrollo de la nueva serie de Alien. Sin duda su película es todo un clásico, pero como todavía no hay muchos detalles sobre esta nueva serie, no he estado decir este comentario solamente puede significar que no tuvo ni voz ni voto en la serie. Recordemos que Noah Hawley, el director de la serie de Marvel, es quien está desarrollando este tema. Como lo dije anteriormente, no hay muchos detalles sobre el proyecto. Solamente se sabe que la serie ahora se va a meter en tierra. En esta ocasión van a tener a los aliens al futuro de la humanidad. Y lo último que leí es que Ridley Scott estaba negociando unirse con un directivo con la posibilidad de tener el episodio. Es obvio que Scott está molesto porque él quería confirmar con su saga. Obviamente me refiero a la creación. Solamente hoy jóvenes. Ya sabemos que termina esa historia. El estudio no lo dejó. Porque Alex. Ya no funcionó. Y es que prácticamente Scott quería ser una película de Alien y de Alien. Aunque en su defensa tiene que la película de Alien ganó 404 millones de dólares. Y extrañamente está bien. Pero no solo es Alien. La película ganó mucho dinero. Todavía que no se está bien. Porque la película está en el juicio. Él ha sido un poquito para que continúe. Recordemos que el grupo que trató de ser Alien sin el apoyo de Mike. Si no la conozco, ¿no? Y Scott no sabe qué. Se sabe que se haga algo, ¿sabe? En otras noticias, el tercer anuncio que la serie está pasando más. Esta noticia que la gente ha llegado a la parte de más de este fenómeno. Una serie animada innovadora. Y llena de acción que continúa. Vamos a plantar muchos pinos por acá también. Una cosa, utilicé el internet de mi madre y estoy en llamada por fin. Sin embargo, por fin, pura verdad. Por fin. Ay, apreté W. Pues sin querer. Me alcanzará con eso, ¿no? Voy a cortar otro por si acaso. Sí, porque no sé dónde está. Estoy abajo cortando. Me faltaba más pino. A ver, echemos un ojo. ¿Ah? Echemos un ojo. A ver. Voy a tener. ¿Qué estoy plantando? ¿Pino también? Pero no tanto como la otra vez que veía. Ya, pero voy a jugar yo, calmado. No tengo espacio para plantar. Voy a jugar. Oh, casi. La casa del cuampo. Casi me morí. ¿Por qué? Me caí, no vi el hoyo. ¿Por qué la culpa de mi casa, güey? Porque acá ando, po. Ya, porque si era con gusto destruir mi casa, se destruir.
¿Por qué la van a destruir? ¿Usted cree que con las que tengo dejaré a jugar todos los días? No, pero igual, po. Tengo dos opciones, venderla o destruirla. Chao, me costó como media hora que salga el agua. Voy a plantar todos los pinos que pueda. Ay, yo pensé que Ali. ¿Ah? Abajo en mi casa se llaman. ¿Está el diamante? El diamante. Sí, me asustó. Ese crafty. Ahora que veo. Ahora que veo cuánto van a venir mañana. O si vienen por mi madre. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Está plantando pinos? Sí. ¿Me recogí una cosa que tiene madera, mucha madera? ¿Qué? Espérate, déjame probarlo. Planteo de cuadro. Ah, es que ya los planté. En realidad no es. Espérame. Perdón. En realidad no es por solo por madera, po. Sino que es también para que esté más verde. Y no, y se les haga más difícil encontrar la entrada de la casa. Se trata la historia de por razón es mucho verde en la casa. La otra estaba intentando entrar y me mataron con 40 zombies. Por razón. Papá, era culpa de la naturaleza. Sí, espérate, me está hablando. Que me gusta taparla. Papá. Había tomado la plata. Quiere esconder la evidencia. Claro, pues. Ya, Emma. Y después se va de la casa. Ya sé que yo se fue a otro lado. Escuchar Nike, me digo. Sí. No es primera vez, sí. Estoy acostumbrada. Otra vez con el. Con el otro servidor, el. Metrópolis. Pasó lo mismo, me quedé solo al final. Nah, yo es costumbre, a mí me piden una cosa que. El que se quiere instalar como. Ellos me dicen que no. Al final. Yo te acabo. Hay que acostumbrarse porque ya. No te estaba hablando. Ah, no, era el live de Minecraft. Sí, pues. Todos los hermanos de los gatos se enojaron porque. Todavía no. Porque número uno. Es el que es el que pisó con la cola. Y el otro es cuando estaba su película de gatos. El número 3 no quería subirse desde ahí. Yo no cacho así, no me van a ello. Pero lo que sea, mate un conejo o así. Bueno, termina. Ah, ¿qué? Y ahora volviste, boludo. Arco. Sí, sí, es que. Ya que estará acá. No, nada, que si se like, anda ahí, escucha. Dogonal. Y el lado todavía, pero cuando está ahí en el terreno. Wey, como wey. De todo lo que tiene. Era 3 por lo menos quedaste unos minutos nomás, wey, así. Para agacharte. Ahí. Perdón. No, pero mientras se prepara, como que se uniera a mi. Espera que se prepara. Veía hasta abajo de mi casa, por favor, mi casa. No, pero me parece que estoy chingando. No, ah, me duele la pierna. Mi papá me está haciendo cosquillas.
¿Te crees? A mí me duele la rodilla, bajé por la escalera y me dolió. ¿Qué tengo de carro? Me voy a agarrar las piernas. No, me imagino bajar la escalera del colegio. Ay, va a tener un chingo, bebé. Me pica la nariz. Cuando estornudé, ahora me pica la nariz. Oye, porque literal. Pinche el link que mandó la aplicación. ¿Ya? Y le mandó una plataforma de un gato. Era un gato. Un mish. Un mish. Traducción en español, esta voz. El hace 5 puntos. ¿Está durmiendo, mano? Voy a prenderle el brazo. ¿Ah? La cosa que mandar. Pedirle pesado. Y son dos versiones. Emma, déjale de mover ahí. Antes de dejar esto de mover. Sin votarlo. Ah, escucha. Perdón, perdón. ¿Cómo dijiste? Es que dicen la verdad. ¿Eh? Oye, ¿querés la mano? ¿La que está comiendo la Ivy? No. Ah, ¿qué te quieres? Porta una madre que sea en mis dispositivos. No, no, déjame hablar. Si se me ha disputado, pero ¿qué? ¿Qué? Conservar. Pero si ah, no me diga que tengo que. ¡Cochina! ¿Qué? ¡Ay, le voy a hacer un video! ¿Qué tal con vos? ¿Un bot? Instaló un bot. Se llama Observuscator 5.1.6. Qué raro. ¿Viste un mensaje en inglés así azul? No. Entonces, ¿puedo preguntar a ti, usted que si es parte del server o parte de mi computador que anda con eso? Sí, mejor. Yo sé que no han actualizado el server en Tantillota porque voy con una replicación. Voy ya, tenéis. ¿Cuál es el planeta? El rojo. No, se llama Júpiter. Ese es el planeta más grande. Ya, entonces, entonces. ¿Cuál es el planeta más rojo? Alguien que juega un Skyro. No me gusta. ¿Por qué? No sé, no me gusta. Basta del dedo, porque si no yo te voy a hacer. Tiene que haber una razón, güey. Sin igual a mi amigo cuando dice. Dice porque le cuesta un bloque, un mundo pasárselo. No, no, temática no, no. Rara. Basta de la película. Solo no me gusta, no. Claro. Basta de la. Cada uno su gusto. Yo estoy en la casa. ¿Ah? En la casa se rompieron el vidrio. Yo fui. Tatiana Camote. Ah, vale. Muchas gracias.
pero no te pongas loca. ¿Qué le parecía a la Iris? Literal, en otros servers nunca me pide cosas. Y. La Iris. Y mayormente con todos estos servidores. Con. Con uno. Dos mods que era para la vida. La otra para. La Iris, sí. Para, y otro para cachar los crafters. Oye, la Iris, ¿eso? Lo que no cae un mod. Si sí, ocupando con. Ando jugando con la versión original. Qué raro, pues. No. La Eris no es loca, pero la Eris. O sea, no para ver si no. Es algo del juego. O no. O te instaló un virus, po. No, si fuera un virus me avisarían. Tengo como 4 plataformas que me avisarían. Entrale hasta otra aplicación para que me avisara con virus. Pero no, si fuera un virus me sonaría un pitido hasta que me hace. Literal, cuando me hace todo. Y para poder borrarlo tengo que cancelar todo. Es decir, apagar el computador. Y ahí el antivirus se encarga. Pero. ¿Desde qué día puede ser el marco del computador? A ver, ya. Mejor. Qué miedo. En pregunta el mod. Me dijo el punto ahorita. Ya ves. Tipo. ¿Por qué? Y si es algo que no debe ser, pues. Vale. Te lo saca el tiro, ¿no? No, yo me salí para probar porque igual me estaba sacando. Ah. Es para probar esta cuestión. Porque si fuera mod me lo contaría que como que no fuera. Así que voy a probar si es un mod o no, porque cuando entro al Minecraft con mod de esta versión, me das cuenta que no son. Claro. Voy a probar. Y si no, pues tendría que hablar con mi mod. ¿Dónde dejé las tijeras? Voy a tener que hacerme. No, me quedé estoy con la. No sé qué hay. ¿Con qué? Con la mente en plan, no sé qué ni qué hacer la otra. Sí, ya. Pero así, ese no. Sí, la otra me pasó lo mismo. No podía jugarse. Vivo. Y. Mira cuánto tiempo digo. Todo. Me rendí y tuve que. Empezar de cero, pero estaba igual. Funcionó con la película, a ver si voy a. Bueno, pues vale. Que no me salió el mensaje, que no me está haciendo. Se me disfruta, pues no se pasa. Pero se va a mantener. Sí que me parece un chin. Chao. Bueno, nada más lo va a hacer. Al tiro, a Roblox ahora. ¿Dónde está?
las cosas, una raza así que se llama Poppy. Ay, qué rabia. Que me quedaron la hoja flotando arriba del vidrio. Y mandé el mensaje y la foto para que cachen el mote como sale. Ya. Porque literal me sale eso. Molinta ya entalé la cosa y me la contó como mucho. Estoy a punto de terminar la casa. Eso es lo bueno. Faltaría después decorarla por dentro. Y queda re mona. A ver, ¿qué es esto? El hotel. No, un hotel, estoy viendo la foto de acá que me mandaron. Se me olvidó esto del... Parecía el Minecraft, pero... Es Nick. Sí, no tiene que estar. Ya, El tipo esta tierra flotante es un mod para el Minecraft. ¿Cuál? Que estoy viendo el WhatsApp y veo un video de que hay como un trailer. Ah, es para votar el fin de semana, po. Eso. Sí, pero esto para el Minecraft de acá, del Minecraft del computador, o de otro videojuego. No, por el Minecraft del computador. Ah, bueno, el modo que corté. Hay que votar el fin de semana. Yo voy a hacer el stream en vivo. Para que... A mí me gustó mucho el primero. Porque era cuando voy a otro lado, siempre me sale oscuridad y no cacho dónde. Lo mismo decía yo, pues. Porque literal, la otra vez lo hice en mi casa. Sin este modo, así literal. Fue a mi casa y apareció como un crimen, me tuve que destrozar toda la casa. Y después caché que había una oscuridad menos. Tuve que bajar el brillo y da rabia. Chepo. Salgo a ver el rol. ¿Quién es él? Qué medio raro esto. Tú no lo has hecho, ¿no? ¿De quiénes son estas cosas? Es que no sé de quién son. Pero las voy a entrar porque... Ya va a ser tarde. No, es que viene gente para acá, po. Y se puede llevar las cosas que están afuera. ¿Estás
Bacano. Ya. Tengo el juego. Y acá, ¿quién hizo esto? Las acacias son las que se plantan de a cuatro, ¿cierto? La acacia. O la de jungla. No, la acacia. Ah, no, ha perdido. Pero esta es de jungla, po. Me dice que él, acá me está respondiendo el Demi, me dice que... que no guste, es de un pool no actualizado. Y después, ¿por qué no? Dice, ya sé que porque lo tipo de mezcla. El Chu la sabe todo, así que hay que hacerle caso al Chu. ¿Qué mandó Lola ahora? ¿Qué es esto? ¿A las 10 o a las 10 y media? A las 10. Como él. ¿Dónde crees que pasa? Ah, no. Me caí, me quitó más de la mitad de la vida. Es un punto indignante. ¿Por qué estoy hablando aquí? Pero sea lo que sea, me respondió la pregunta. Es un public. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué sirve? En el server. Ay, no, se me... Está claro, se le murió el Minecraft. No, es que... ¿Cómo se llama esta cuestión? Así es como vamos a jugar, ¿eh? ¡Obvio! ¡Obvio! Había tirado madera y la cuestión... Oh, voy a tener que picar una por una. Oh, qué rabia. ¿Qué le pasó ahora a la madera? Es que hay un árbol que está mal plantada la cuestión. Está mal ¿cómo salió? Y quise cortarlo y como les cortaron la hoja de arriba, no puedo, po. Así que ahora va a tener que ir tronco por tronco, sacándolo. Le quitaron la hoja de arriba y eso hizo que no funcionara el... Claro, el modo... Ah, mío. Pues ya callaron, si hacen eso... No, para acá. Se me va a romper el hacha. Se me rompió. Ah, con la mano nomás ya me aburre. No. Que no pase el basurero nomás ahora. Estamos ready.
¿Alguien habló? Perder, ¿no? Ya estoy loca ya. ¿Cómo voy a salir de eso? Quiero decirle que suscríbanse. Perfecto. Ustedes ahora quedaron justo los brotes, que ahora crezca normal nomás. Perfectirgillo, me faltan de eso, necesito de ese brote, sí. ¿Y dónde, cómo, dónde están todos los troncos? Aquí está, de jungla. Voy a preguntar, ¿cómo le gustó el juego de él? ¿El 1? ¿El 1 en Roblox? Sí, pues si tú lo estuvimos jugando todo el viernes. No. Sí, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo le fue? Estábamos entre Lord y el Totan y yo. El Giovanni se lo deja jugando conmigo solo, le gano, aunque corte. No, en verdad, le termino cayendo porque me sale un come 4, un come 2, un bloqueo, un retroceso. Y le termino haciendo la... Y cuando no tengo cartas buenas, le termino perdiendo con cartas ganas, con cartas malas. Significa que le gano solo. Sí. La otra, ¿no? Jimmy, tómate luego el pan. No, parece que no voy a poder jugar al servidor de Antiguta. Real es el único servidor que no funciona en mi computadora. Hemos comprado 8. Perfecto. Voy a tener que ir gustando, Antiguta. Eso no hay que dormir tarde. No. Me gustan los señores, ya no me lo son a retar. No. No, pero me digas, porque tú siempre te dormís tarde. No discutan. ¿Por qué si somos, estamos hablando como buena gente que somos? Como gente civilizada. Exacto, para nada, y dos con pistola y nada. ¿Qué reloj? ¿Pizarro? Ah, no lo pongáis. ¿Y por qué no lo pongáis? Y cambia de arete que se está escuchando como mal. Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué, Gil? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué, Chi? No, dile, ¿por porque mi mamá me los compró. Porque se escucha oscuro. Y además, como una, ya está pasando un poco de auto, me da miedo que dije. ¿Tanto así, Juan? Por la culpa de la pandemia ya no soy así como antes. De esta pandemia. Suele suceder. No, es que literal, cuando me dejaban salir, mira como el niño ahí clásica buena onda ahí invitando amigos a jugar y etcétera. Y cuando pasó la pandemia y había estos juegos para el computador, el juego online salir para afuera y me terminé quedando con el computador. Porque me invitaron afuera y yo no quería. Porque ni tenía, me estaba jugando. Escapando, se está escapando. No con la alarma. La estrella de la muerte. Si llega a escuchar a mi mamá y me voy a dar, te voy a dar. Atrévete. Atrévete que tengo la paqueta al lado mío. Este tío. Mira que está ahí. La que está aquí en la mesa. Ah,
Mini latino, Miguel, la onda. Alegría. ¿Hace cuánto no entráis al LATAM? Intensamente. ¿LATAM? ¿Yo? La 22-12. Seamos positivos. Yo tengo el computador, mamá. Las 22 no se cumplen. Está jugando el reloj. ¿Qué le da el callado? Sí. Mucho cabrón. ¿Qué sigue? La tele. ¿Qué sucede con la tele? Que ponga ahí cable. Este me ha... Me ha sorprendido ya. Listo, ya lo prendí. Ah, gracias. ¿No? Para eso, ¿qué te pasa? No te asusto, Maggie. Le apagaron la luz. Sí. Pero como me dijo, ¿desde cuánto jugará? ¿Cómo estoy yo y la mamá? Andrés me dijo, ¿pero cuánto jugará? ¿Cómo? ¿Cómo la tele? Usted me dijo que hasta que ya cuando no... ¿Cuántos días no jugáis lata? ¿Sí me dijo usted? Sí. De todo, si hoy día fue el ataque, que no le suele. Me encuentro algo. Si me encuentro algo, no sé, en una casa destruida o. Me robaron al alieno o alieno muerto y algo. Pato se llama Pato Donald. Pues déjate. Eso es lo que dije recién. Son buenos, ¿no? Le hice cosquillas. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Usted ha probado la memoria de su edad. ¿Cómo? ¿Ha probado la mortalidad? ¿Se vio de nada? No. Ay, me gustó un chico. ¿Qué más me gusta? ¿Ha probado el...? No. Mañana ya. El sur. Así que ajustó. Si te contagias, mañana jugamos. ¿Ya? Se supone que el... Yo lo tengo que probar yo como papá. ¿Cómo se llama? Mañana jugamos todos, ¿ya? Oh, ¿ya? Eso me olvidó. ¿Infinito? Ya, vaya a portarse bien. Sobre Infinity es el servidor que... Sí.
y yo lo que accidentalmente probé era el de diamantes y era el de RPG. Cuesta un chingo jugarlo, pero yo como para jugarlo ahí con historia. Skywars, KidPWP. ¿Te portáis bien? Lo jugáis con tu perfil, ¿ya? Importante, la serie dura hasta el 3 de el 3 de 2024. Ya, pero pórtate bien ahora. Ya. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el streaming del día de hoy. Terminamos la casa. Terminamos la casa, hicimos un pequeño jardín de flores, así que quedó todo lindo. Falta ahora empezar a hacer los cultivos, empezar a hacer ¿cómo se llama? La decoración dentro de la casa, la distribución. Y todas esas cosillas. Así que se me cuidan, chicos. Espero que lo hayan pasado bien. Y nos vemos mañana en otro día más aquí en Anti-Utah Servers. Bye.